¡Hola, Pitis! Bueno, aquí estoy, con una calor terrible. Son las 11 y cuarto de la mañana. Acabo de llegar de ir a comprar unas cositas en Mercadona. Vuelvo hoy a ir muy atrasada, a llamarle como queráis, con los vídeos de las compras. Igual veis dos seguidos. Eso no quiere decir que haya ido a comprar dos seguidos, sino que voy muy retrasada otra vez. Y es porque, al no trabajar, pues no tengo un día fijo de ir a la compra. Bueno, viene mi hija más a comer, entonces voy muy pim pam, ¿no? Entonces, si veis muchos seguidos es porque voy muy descuadrada. O sea, antes era comprar y subir un vídeo y ahora pues no. Bueno, os voy a enseñar lo que he comprado en Mercadona. Voy a empezar por el congelado. Mirad. He cogido una bolsita de patatas prefritas de 1 kilo, que sale a 1,09 €. Luego, para cenar hoy, me ha apetecido coger calamar troceado. Vienen 475 gramos y lo voy a hacer con una salsita que vi a mis compañeros de Abraham y Ramón. Ay, Abraham y Ramón, me parece. Sí, se llama el canal, que me encantan. Besitos guapos. Y voy a hacer la salsita de tu madre, Abraham, con su ajo y perejil. Entonces, esta noche voy a hacer esto. Salía 3,75. Luego un preparado de paella o sopa. Yo lo uso para hacer paella o fideuá. Y la verdad es que sale buenísima. Y sale a 4 con algo, con poquito. Guardo el congelado y sigo. Vale. Sigo con 3 barras de pan. 1,15 €. La verdad es que me gusta mucho más el baguette de Lidl o de Día, porque es baguette. Esto es barra de pan de cuarto larga, pero bueno, ya que he ido allí, pues lo he comprado allí. Y luego estos panecillos, que esto está buenísimo. Estos panecillos chiquititos que vienen 11 y salen a 1 € y están súper ricos, Piti, súper ricos. ¿Qué más? Vale, estos yogures, que pone más proteínas y son de mango y maracuyá. Me ha apetecido un montón al ver el mango y maracuyá. Es 0% materia grasa y lleva 68 calorías. O sea, eso quiere decir que lleva azúcar o debe llevar edulcorante. No sé, porque es solo 0% materia grasa. Me da igual, ¿eh? Me ha apetecido y me lo he comprado. 1,40 € y vienen 4. Luego este postre, que para este tiempo, para el verano, os lo aconsejo porque es que está súper, súper rico. Y es la gelatina de yogur, 0% materia grasa y 0% azúcar. Esto está, Pitis, súper rico. Es como si te tomaras un sorbete. A mí no me gusta la gelatina para nada, para nada. Pero al ir mezclada con el yogur, pues es que no notas que es gelatina. Y está buenísimo. Tiene una textura que le da la gelatina peculiar, pero muy rico. Os lo aconsejo. Hay de limón y de fresa. A mí el de limón me vuelve loca. Y sale, no sé si a 1,20 €. Luego un pack de 3 bolsitas de aceitunas sin hueso. ¿Por qué las he comprado así y no rellenas de anchoa? Porque las quiero para ensaladas. Mi marido ahora no sé qué le ha dado, que cuando encuentra una aceituna rellena la aparta. Bueno, igual se come una, pero vamos, que no, dos ya no se come. Entonces me he cogido estas que vienen 3 bolsitas y sale a 1,30 €. Dos butifarras de estas así frescas, que la voy a hacer rustida. No sé si tengo el vídeo en el canal, lo voy a mirar. Si no, voy a intentar grabaros la receta porque de verdad que queda buenísima. ¡Uepa! A mi yerno le encanta. Y como tengo que ir mañana, los tengo que ver, voy a llevarles butifarra rustida. Cuando hago, le doy a mi padre, a mi marido, yo no, porque yo no como este tipo de carne. La butifarra no me gusta, a lo mejor un trocito a la barbacoa, pero vamos, que no. Y le doy a mi padre, dejo aquí para mi marido y le llevo para mi yerno. Entonces he cogido dos. Una me ha salido a 3,31 € y el otro 2,91 €. Y viene, ¿cuánta cantidad viene aquí? Pues mirad, medio kilo y medio kilo. Sí, tengo 1 kilo de butifarra. Luego,
el caldo para paella y marisco, porque este finde no nos vamos a ir con la furgo y voy a hacer paella. Entonces he comprado este caldo que sale muy rica la paella con él. Sale a 1,95€. Jabón para lavar los platos a mano, que yo no los lavo a mano. La mayoría de veces lo uso pues para lavar, yo qué sé, pues sí, alguna sartén. Lavarte las manos, siempre me gusta tener, aunque tenga lavavajillas, siempre me gusta tener jabón de este en la cocina. Sale a 99 céntimos. Un litro de cerveza para hacer la butifarra. Tengo latas de cerveza, pero prefiero dejarlas para beber y usar esta para cocinar. Sale, no sé si he visto, a 69 céntimos, una cosita así. Agua con gas. Me he cogido una botellita pequeña. Me encanta el agua con gas. Y el otro día oí a un compañero de YouTube, que de Baldo en Ruta, a Wei, su pareja, que os mando besitos si me veis guapos, que se hace infusiones con agua con gas. Y pensé, qué rico, porque como ya sabéis que me ha dado por esta infusión de Mercadona, que es de té verde con cola de caballo, con sabor a piña colada, digo, qué bueno, qué bueno. Y bueno, me he cogido una botellita porque tampoco quiero pasarme con el gas, pero es que el agua con gas la verdad es que me refresca muchísimo, y cuando tengo mucha sed, un buen vaso de agua con gas me encanta. Y sale a 19 céntimos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hacía un montón ahora que... Al irme con la furgo, y quizás en verano no me apetece tanto, pero este domingo, como no nos vamos y hago la paella, pues he comprado una botellita de Cava Brut. Ajos, una mallita de ajos, sale a 1,30€, y bueno, pues necesitaba ajos para hacer esa salsita. El del pelo, con lo que yo me peino cada día, compro este porque ya sabéis que el que me gustaba de Lidl lo dejaron de tener, y bueno, pues no me toca otra que este. Dentro de los que hay, son los que, el que más me gusta. Lo que no me gusta es el aparatito, que por cierto mi hija me dijo que había visto en una página de internet una botellita que no tienes que estar dándole así, sino que se ve que le das una vez y ya solo sale. Súper chulo. Y me dijo, ¿quieres uno? Le dije, sí. Y bueno, cuando me llegue ya os lo enseñaré. Entonces lo que haré es vaciar esto en ese recipiente. 2,50. Yo siempre compro el reparación nutritivo. Yo con esto por la mañana, en lugar de ponerme agua, como solemos hacer las que tenemos el pelo rizado, pues me hago psh, 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 y entonces con la mano es cuando me peino, y así quieras o no lo hidratas un poquito más. Perejil. He estado mirando, he visto vídeos que hay gente que compra el perejil congelado. Pues no lo compréis más si vais a Mercadona. Mirad, pasa que no sé, igual lleva más cantidad, eso ya no lo sé. Pero precio, sale más barato comprar el fresco, y esta misma bolsita la metéis en el congelador y queda fantástico. Porque yo antes iba a comprar un payés, y ese payés siempre me daba albahaca y perejil, pero me daba un buen ramo. Y yo cuando llegaba aquí lo lavaba, lo secaba, lo cortaba y lo ponía en bolsitas de congelación, y no se os queda pelmazado. Y si se os queda pelmazado, le dais así con la mano y se suelta. Entonces esta bolsita sale a 70 céntimos y el congelado salía a 1,05€, una cosita así, o sea que sale mejor de precio, ¿vale? Y bueno, lo he cogido, y yo el que cuando ya coja el que necesito, el resto lo congelaré. Guacamole. ¡Qué rico! Ahora hacía bastante que no me lo compraba y hoy me he cogido mi guacamole. Me encanta hacerme una tostada con guacamole, con este tomate rallado y cebolla picadita. ¡Guau! Está buenísimo. Le he hecho un chorrito, muy poquito, de aceite de oliva virgen extra, el más bueno que tengáis. Yo tengo uno con unas hierbas y ese es el que me he hecho. Y esto está buenísimo, me encanta para una cena hacerme esto, me encanta. Y nada, el guacamole me parece que es 1,49€ y este 1,20 algo, o sea, sale muy bien de precio. Yo os aconsejo este tomate rallado, porque imaginaros los tomates para hacer esta cantidad los que gastas. Y es que me gusta mucho, entonces ya lo he comprado en alguna ocasión y es que me gusta. Más,
¡Ay, ay, ay! Esperad, que lo tengo todo ahí. Cebolla dulce. ¿Por qué? Porque me encanta la cebolla en la ensalada, pero estoy harta de encontrarme cebollas que pican, por mucho que las tengas en remojo con agua, luego pican un montón. Entonces he visto esta y pone cebolla dulce. Digo, bueno, pues vamos a probar. Mirad. Vienen, ¿cuánto viene? ¿Dónde estás? Eso. No lo... Yo creo que un kilo. No lo pone, ¿eh? Viene por el... Por la cantidad, debe ser un kilo y sale a 1,99€. Probaremos a ver qué tal. Son más caritas que las otras, pero a ver si son más dulces. Una bandejita de tomate maduro de pera. 1,64€. Luego de embutido, he cogido mortadela de pavo. Tenía buena pinta y digo, vamos a probarlo. Salían 150 gramos a 1€. Muy bien. Queso. He cogido el Gouda en lonchas. 1,70€. Vienen 300 gramos. Esto es para bocatas, para desayunos. Chorizo pamplonica, que a mi marido le gusta mucho. 1,50€, una cosita así, más o menos, ¿eh? Y el salami un poquito más barato. Vale, esto de embutido. Y luego me he ido a la perfumería. ¿Y qué he comprado en la perfumería? Pues mirad, he comprado muchas, muchas cositas. Bueno, muchas, muchas cositas. Bueno, sí, unas cuantas. Me he cogido esta colonia de lavanda, que voy a olerla. La quiero para la almohada. Ya sabéis que yo cuando... Y las que no lo sepáis, lo vais a saber ahora. Yo me voy a apoyar aquí, porque Pitis, me duele la espalda un montón. Cuando pase todo esto tendré que ir al médico, porque a mí de jovencita me detectaron una hernia discal en las lumbares. Y bueno, mis padres me llevaron a hacer un tratamiento de acupuntura. Y desde los 18 años hasta ahora, incluso estando con un embarazo y tal, yo no me he notado la espalda para nada. Y ahora llevo una época que me duele bastante la espalda. Entonces cuando estoy un rato así de pie sin andar, pues se me va cargando, cargando. Y ahora mismo necesito apoyarme aquí porque me está doliendo. Y bueno, cuando pase, si es que llega a pasar algún día toda esta situación que estamos, pues iré al médico. Pero ahora la verdad... creo que solo hay que ir para cosas muy urgentes, porque yo por lo menos no me siento... Bueno, tengo que ir a hacerme una analítica y sé que lo hacen, que solamente hay una persona, pero creo que si se puede esperar, hay cositas que vale la pena que esperemos a que esto esté un poquito más calmadito. Ya sabéis que aquí en Barcelona la cosa vuelve a estar un poco crítica, porque Hospitalet lo tenemos. Hospitalet es un barrio de Barcelona, Pitis. O sea, ya veremos. Ya veremos cómo acaba esto. Bueno, sigo. Yo me echo colonia cuando me voy a dormir en la almohada, ¿vale? Siempre, sí. Y es más, a medianoche si me levanto y voy al lavabo, cuando vuelvo me vuelvo a echar colonia. Me encanta. Invierno, verano, me encanta. Yo no sé si son las calores o que, bueno, más descansada no voy, Pitis, porque yo no paro, siempre estoy haciendo cosas. Lo que yo estoy disfrutando este tiempo de mi casa, de hacer cosas, de... Nadie lo sabe, no os lo podéis imaginar. Lo que yo estoy disfrutando en mi casita, haciendo cosas... Buah, no paro. O sea, voy cansada porque es que no paro. Un día hago una cosa, otro día hago otra, si no... Bueno, entonces... ¿Yo qué estaba diciendo ahora? ¿De la colonia? ¿A qué venía esto? No lo sé. Bueno, es igual. Que me he cogido esta botella de colonia, de agua de colonia de lavanda. Bueno, ya sé por qué lo decía. Ya lo sé. Que voy cansada, pero que no creo que sea eso. Bueno, no sé. Que duermo bastante mal. Me despierto varias veces por las noches. Entonces, dicen que lavanda es relajante. Y digo, bueno, pues no es un olor que me guste mucho, pero para echarme así en la almohada, digo, pues la compro. Huele bien, ¿eh? Hay algunas de lavanda que huelen fatal. Me ha costado muy baratita, no sé si es 1,45€, súper baratita. Vale. Otra cosa. Ay, me he dejado dos especies. Albahaca
que me encanta la albahaca, y pimentón dulce, que también me encanta. Son dos especies que yo uso muchísimo. La albahaca, ¿para qué la uso? Pues mirar, una simple ensalada de lechuga, o con tomate y cebolla. Yo le he hecho albahaca. Me encanta el saborcito que le da. Y me he dejado menta, que quería comprar también un poquito de menta. Pues nada, estas dos especies también las he comprado y sabéis que salen 50 céntimos, 55 más o menos. Sigo con la perfumería. Aparte de la colonia esta de lavanda, le he cogido a mi marido esta. La última vez le cogí la negra, pues ahora le he cogido esta azul, que es una, bueno, se parece o quiere imitar a una que no me acuerdo cuál es, pero la verdad es que me ha gustado cómo huele. Y sale a un euro con... ¡Ay! Un euro. 3,90. Para esta época, así, fresquitas, creo que va mucho mejor. En invierno, a mí me pega más llevar una buena colonia, pero ahora en verano es como algo más fresco. No sé, cosas mías. Pues 3,90. Luego, me he cogido mi mascarilla preferida. Me encanta la mascarilla de burbujas de oxígeno rosado. Ya las que me seguís siempre sabéis que en productos terminados os he enseñado esta mascarilla. Y es que, vamos, me gusta muchísimo. Sale a 1,50 € y cada semana o cada dos semanas me doy el gustazo de hacerme una mascarilla de estas y me estoy 10 minutos relajada. Me encanta, buenísima. Desodorante. Mi marido, ya sabéis, los que me seguís, que es un gran fan del desodorante Rolón de Nivea Sport, de hombre. Bueno, pues me he cogido este, que es de mujer, que es el Black White de Nivea, el mismo. Sale a 1,95 € y voy a probar qué tal. Esto es así de cristal y es así de gel. Probaremos a ver qué tal va. Y luego dos cositas muy monis. Bueno, dos cositas muy monis. Bueno, una es que no podré estar sin ella jamás. Desde que la compré y lo probé por primera vez, vamos, es que me ha fascinado. No tengo solo que decir cosas buenas de este producto y, bueno, deciros que no puedo estar sin él, como ese anuncio. Que gracias porque todas me pusisteis. ¡Era el Scotch Brite! Vale, pues es el secante de esmaltes. Pone gotas secantes, era el último que quedaba, el último, sale a 2,95 € y esto es una maravilla, porque va con cuentagotas, ¿vale? Entonces apretas aquí y le echas una gotita a cada uña, se te seca el esmalte, yo no sé deciros el tiempo, pero vamos, súper, súper rápido, o sea, es una auténtica maravilla. Yo usaba uno de Primor y estaba muy contenta, pero cuando probé este, nada que ver, nada que ver. Esto es una auténtica maravilla. O sea, uno de los productos fantásticos de Mercadona. De verdad os lo digo. Si no lo habéis probado, probadlo porque os va a encantar. Os va a encantar. No os va a resecar. Mirad, yo me pinto muy a menudo las uñas ahora. Mira que, por cierto, llevo este diseño. Llevo tres uñas amarillas y estas dos en blanco con estas florecitas, ¿vale? Se las vi a una compañera de aquí, de Mari Buitrago, que me... besitos, guapa, y me encantó, y me copié, y me las hice yo, claro. No te reseca la piel, porque yo a veces entre capa y capa también lo uso para ir más rápida, y llevo, bueno, ya he gastado todo un tarro, o sea, no reseca, es una pasada de bueno, una pasada de bueno, ¿vale? Luego, un esmalte que esta colección me ha gustado muchísimo y tenía colores parecidos, pero el otro día me las quise pintar y ¿qué pasa? Que los esmaltes pitis pues se secan y a veces ves que cuando te das una capa no te cubren, es porque ya están un poquito cortados y bueno, pues los voy a tirar los que tengo parecidos a este color y me he cogido este verde bonito, este verde mar, verde menta, como le queráis llamar, de la colección secado rápido de Mercadona, que tengo el azul, tengo el fucsia, sale a 1,85 € y estos esmaltes estoy encantada con ellos. Entre que se seca rápido las gotas, vamos, esto en 2 segundos tienes las uñas secas. Y es un color súper bonito cuando ya empiezas a estar así
morenita, que yo no llevo maquillaje, es el moreno que cojo, el sol que cojo los fines de semana con mi furgo en la montaña, que el sol de montaña coge pitis una barbaridad, y me encantan estos colores para el veranito. Y ya sabéis, 1,85€. Bueno, esto es lo que he comprado. En total me he gastado 54€ con algo. No está mal, no es de las veces que lo encuentro excesivamente caro, porque llevo varias cosas de perfumería. Bueno, no está mal, hoy no está mal. Pues nada, pitis, espero que os haya gustado, pues el vídeo en general. Intento que en los vídeos de compra siempre pues deciros alguna receta con algún producto que compro. Encuentro que le da más gracia al vídeo que no solo enseñar lo que yo compro, porque pensaréis, ¿a mí qué me importa lo que compra esta? Pero sí que te importa pues saber que yo con un producto hago una cosa, a lo mejor, que a mí a veces me pasa, veo vídeos, digo, ¡hala! Siempre se aprenden cosas, siempre se aprenden cosas, porque uno hace una cosa, el otro hace otra, y entonces entre todos nos ayudamos. Y yo creo que es el kit de la cuestión de hacer estos vídeos. Pues nada, corazones, os mando un montón de besos. Un montón, somos 15.800 pitis ya. Gracias de corazón a los que siempre estáis aquí, a los que acabáis de llegar, y gracias a los que vais a llegar. Pues ahora sí me despido, un montón de besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!